Cuéntame. Bueno, Naturaleza y Vida es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado naturista, siempre preocupado por la salud de todos los habitantes del planeta Tierra, porque no solamente es Colombia, es Claro, el mundo entero entero, que claro, viva sí. en sanidad total, sanos y absolutamente gozosos, llenos de bienestar, llenos de alegría, de felicidad. Cuando una persona está feliz, está sana. Claro que sí. Eso es sinónimo de la salud. Cuando yo sonrío, cuando yo abrazo, cuando yo miro dulcemente, cuando yo me entiendo con los demás, estoy sano, tengo salud mental, salud interior, salud espiritual. Y eso es lo que buscamos a través de lo que el Padre Creador nos regala, que nos regala tantas cosas lindas, ¿no, Eso es Lupe? cierto. No, y hoy en día ya nos interesamos más, porque antes, bueno, antiguamente la gente comía sano, Así pero a es. medida de que fue llegando, dicen que todos los alimentos, pero ya empiezan a colocarle muchos químicos, mucha cosa, la salud como que se fue mermando, Usted dice una gran verdad, ¿cierto? Pero así hoy en es. día ya la gente se interesa más por una vida sana, por productos sanos. Así Bueno, es. ¿qué vamos a hacer entonces? Pura alimentación sana, Sí, ¿verdad? dentro de un marco que tiene que ver con la gastronomía, la culinaria, la comida natural, la comida que llega al cuerpo en las condiciones más puras, vamos a empezar con algo muy lindo, Luz, porque es pensar en la limpieza interior. Entonces, nuestra recomendación de hoy es que nos limpiemos, que nos desintoxiquemos, que depuremos el cuerpo, que lo desparasitemos, Maravilloso. purificar el cuerpo, el alma, el espíritu, la mente, Importantísimo. Por eso yo veo todo. aquí un producto muy importante, ¿no? Que se llama, Así es. A ver, ¿qué es este Vitaviosa? Vitaviosa. ¿Qué es Pues Vitaviosa? imagínate que esto no es hecho aquí en Colombia. En Colombia se hacen muchas sustancias como esta. Este es un probiótico natural en medio acuoso. ¿Qué quiere decir un probiótico? Un fermento que se hace a partir de plantas medicinales. Aquí hay, no van a creer, 19 plantas de las que nosotros conocemos. El romero, el anís, el hinojo, la menta. 19 plantas de las que hay en nuestros jardines, Qué maravilla, esas no, plantas que fabuloso me nosotros. parece. Bueno, Sí. y ustedes se van a preguntar dónde lo podemos conseguir. Fácil, Imagínate. llamando al 340-6700 en Bogotá. 340-6700 en Bogotá. Bueno, ahora les decimos también para que entren a su página web, para que conozca más estos productos, porque no solamente hemos Son traído el plantas. Vitaviosa, a ver, ese té también, a Sí, ver, es un té. te voy a contar de esto un Ah, poquitico más, que es sí. este probiótico. Este probiótico, además de tener plantas, tiene cepas microbianas. Tiene unas cepas importantísimas, no patógenas, que mejoran la flora intestinal. El funcionamiento de nuestro sistema digestivo mejora altísimamente, regulando la acidez, el pH, la distensión abdominal, los gases, la llenura, una cantidad de problemas que Que hoy diariamente en día nosotros en todos todo el mundo sufrimos. tenemos. Bueno, a Esto es una ver, maravilla. Además, ¿cómo se debe utilizar? ¿cómo lo utilizamos? Lo tomamos, eso es importantísimo porque hay que tomarlo antes del desayuno para que no riña con ninguna comida que empiece a ingresar, sino que limpie En y ayunas. O en sea que vamos ayunas, a una copita. intoxicarnos tomando No, para nada. nos vamos a Desintoxicarnos, intoxicar por eso. purificarnos, Sí. limpiarnos. Entonces, después del almuerzo y después de la comida, como un digestivo natural para mejorar el A ver, lo funcionamiento de comenzamos a nuestra tomar en digestión. ayunas, En una ayunas, sí, cucharada. así es. Bueno, después Y de cada después comida, de cada porque esto comida, ayuda a eliminar todas esas grasas, todas las toxinas que nosotros exactamente consumimos. lo que hace es Ajá. depurar, metabolizar los tejidos grasos, todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, como los almidones, los azúcares, alimentos muy industrializados, los va limpiando. Además de limpiar, entonces ayuda a dar muy buena nutrición, a mejorar la flora microbiana, a mejorar restaura las mucosas intestinales y fuera de eso, ayuda con una cantidad de sistemas que necesitan ser limpiados, como es el hígado, los riñones, el vaso páncreas, la vesícula, los intestinos. Esto nos ayuda muchísimo a Bueno, estabilizar a el ver, pH del cuerpo. bueno, entonces ya Bueno, después de que tomemos la la Vitaviosa, como ustedes Vitaviosas, ven, así vamos es. entonces a aprender a hacer alimentos sanos. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, pues Cuéntame. nosotros tenemos aquí dos cosas. Unas plantas que son plantas naturales y que son pues muy buenas para hacer un té. Digamos que este es un té verde, que lo vamos a tomar. Si nosotros tomamos un té verde, vamos a ponerle planticas y planticas, entonces nos vamos, uy, esto huele delicioso porque estos tés son maravillosos.
De acá sacamos agua hirviendo, muy hirviendo, y dejamos 3 minutos. Vamos a ver esta diferencia. Aquí vamos a aprender mucho. Si nos educamos, si nos capacitamos, si tenemos el conocimiento. Porque mira, muchas personas ven mi programa. A ver, primero que son personas enfermas y les gusta aprender a hacer alimentos sanos. Y segundo, aunque no sean enfermas, que quieren desintoxicar su cuerpo, qué bueno que consumamos productos naturales. A ver, yo tengo aquí muchos productos naturales. Sí, cuéntame, ¿qué vas a hacer? Invitados, tenemos muchas cosas. ¿Qué vas a Vamos a hacer, además de los tés, el Vita Plasma de frutos rojos. Cuando lo vamos haciendo, vamos a contarle las bondades de lo que son los frutos rojos, a dónde van a nuestro cuerpo y cuáles son los beneficios que vamos a tener con los frutos rojos. También vamos a hacer unas arepas de chontaduro y auyama, arepas con chontaduro y auyama, que son deliciosas, pues, y una colada de plátano verde. ¿Cómo le parece? Yo quiero ver todo esto, así probar todo esto maravilloso. Dicha que vamos a comer todo, delicioso. Ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, van a ver muy frecuentemente mi programa Sabor de Hogar, alimentos nutritivos, sanos, para que aprendamos a comer. Eso nos falta, aprender a comer. Bueno, nosotros nos acostumbramos ya como aquí a todo esto que tiene tantas toxinas, tantos químicos, tantas cosas que nos va deteriorando el organismo. Pues aquí les vamos a enseñar cómo limpiar su organismo, cómo comer sanamente y por consiguiente tener mejor salud. Comida sana. A ver, ¿qué tienes? Aquí tengo un té. ¿Es el mismo té? Pero ya molido y con unas características más fácil de preparar. Usted lo ha dicho y es la clave. Bueno, ¿cómo se llama? Cogemos este té. Este té es el mismo té verde que estamos haciendo, pero ya está liofilizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tomamos agua caliente y en agua caliente. Bueno, este es bueno después de cada comida. Después de también cada para comida. También para eliminar toda la grasa, para eliminar todo. Ajá. Usted parece una maga que supiera todo lo de la cocina, porque precisamente. A ver, era pues lo claro que sé, porque ¿qué crees que no? Improvisado, ¿no? Uno sabe muchísimo, tiene que ir aprendiendo a conocer también su organismo. Eliminar toda la grasa, precisamente es lo que más se está usando ahora para bajar grasita. Encapsula la grasa y queda perfecto, mire. Mientras nosotros vemos aquí un té que es instantáneo, porque la liofilización nos permite a nosotros precisamente que se haga un alimento con muchas garantías. La liofilización le permite al té permanecer por mucho tiempo, 12 años más o menos, dura el té sin deteriorarse. Ah, qué bueno, y una pregunta, pues un poquito amargo por las hierbitas y todo, ¿cómo lo podemos endulzar? Ah, yo soy dulcera. Stevia, yo soy dulcera. La stevia, la miel. Exactamente. Entonces, muy mire, bueno. Pongamos tenemos un poquito los de miel de abejas. Exactamente. Uh-huh. Vamos a ponerle la miel. Entonces, miren, los dos tés. La diferencia. Un té de plantas, donde estas plantas nosotros no nos las podemos masticar tan fácilmente ni pero comerlas. Que boten su pero jugo. Las tenemos que dejar 3 minutos. Sí. Mientras que yo tengo afán porque soy un ejecutivo, tengo que trabajar, tengo que atender la familia. Entonces me tomo mi tecito rápido, calientico, que ahora lo vamos a tomar y a paladear con ustedes para la salud de ustedes inmediatamente. Claro que sí, ahorita no lo... Porque yo soy dulcera, a mí sí no me gusta así como tan amarguito las cosas. Y yo sé que muchas de ustedes piensan exactamente igual que yo. Bueno, entonces aquí están los dos tés para el desayuno, limpia, digestivo, va a ser para después. Bueno, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con los frutos rojos? Cuéntame. Bueno, los frutos rojos tienen una carga energética muy grande porque rojo da fuerza, energía, poder, es el poder del amor aquí presente porque es que es nuestro corazón el que más se va a aliviar. Sistema cardiovascular, nuestro corazón va a bombear más oxígeno, va a movilizar más sangre, va a energizarse muchísimo, muchísimo. Muy bueno para nosotros, tenemos la tensión alta, es fabuloso. Porque justamente la tensión alta va deteriorando el corazón. Así es. Entonces, aprovechemos que nos están enseñando a utilizar estos frutos rojos. A ver, vamos a utilizar entonces fresas. A ver, dime qué tomate. Aquí está el tomate bellísimo acá. Sí. Este pimentón que es una belleza. Además, esta energía, esta fuerza, este poder que tienen los alimentos van a entrar a actuar sobre el organismo haciendo unos beneficios impresionantemente bellos. Tenemos fresas, tenemos ciruelas partidas, tenemos tomate de árbol,
tenemos pimentoncitos de varios, todos los frutos rojos que usted tenga en su cocina. Todo lo necesitamos. Eso lo necesitamos para hacer una buena preparación que vamos a hacer ahorita. Y de una vez vamos a empezar a hacer este trabajo. Por eso también recomendémosles el diccionario naturista. Aquí van a encontrar todo lo que, estamos hablando. Todo, miren, absolutamente pues, el diccionario, todo, miren, vamos a tenerlo naturista. Acá. Ahí vamos a encontrar todo lo que hoy nos está hablando Lucy. Total que también lo pueden conseguir llamando al 340-6700 en Bogotá. 340-6700. Si usted viene a otra ciudad, quiere adquirirlo, llamen, llamen a Bogotá que todo se les envía. 340-6700. O entren a la página que es naturalezavida@hotmail.com. naturalezavida@hotmail.com. Ahí van a encontrar los productos y sus utilizaciones. O lucyhoyos@yahoo.com también. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a desintoxicar nuestro organismo, algo tan importante, desintoxicarnos, ¿verdad? Así porque a veces decimos, ¿por qué no duele tanto la cabeza, el estómago? ¿Por qué me siento sin fuerzas? Todo lo que me pasa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas toxinas en nuestro organismo. Comencemos entonces este tratamiento de desintoxicación. Bueno, entonces ahí vas a licuar, cuéntame. Vamos a empezar a listar, tenemos aquí nuestros ingredientes. Sí. Y vamos a empezar a hacer algo absolutamente maravilloso, extraordinario. Cuéntame. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener una salud perfecta. Entonces, vamos a trabajar con este alimento que es absolutamente lindo. Lo vamos a abrir acá y vamos a mirar con qué vamos a preparar todas estas cosas. Bueno, esto nos sirve para un desayuno o cuando hacemos un ayuno. Ok, a ver, cuéntame. Ana, esto puede ser rutina diaria, Lucecita. Esto lo podemos hacer como parte de nuestra alimentación en el día a día. Esto nos va a servir muchísimo a nosotros, porque vamos a ver cómo nuestro cuerpo empieza a limpiarse, claro, a fortificarse, uh-huh, a tener salud, a tener vida, a tener fuerza, a tener poder, porque nosotros no estaremos vitales mientras no hagamos una alimentación balanceada y adecuada. Adecuada a todas nuestras necesidades, adecuada a lo que el cuerpo requiere para el diario vivir. Entonces, pues estoy buscando aquí la mielecita para de una vez tener todos los ingredientes listos que vamos muy a utilizar. A mano. Bueno. No sé si tengo en la miel acá, pero entonces, mientras tanto voy a utilizar esta también, que es azúcar de caña, miel de caña o panela.